Bienvenidos a La Prensa Televisión, hoy miércoles 2 de mayo del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que el bombero hondureño Oscar Madrid falleció en la Ciudad de México, a donde fue trasladado el domingo para ser tratado de las quemaduras recibidas en el incendio forestal que se desató en el sector de la Montañita Oriente de Tegucigalpa el pasado miércoles. Con ello se eleva a 3 las muertes a causa del incendio, en el que también perdieron la vida los oficiales de bomberos Jorge Vargas y Felipe Varela. Esta es la ampliación de esta noticia. Estamos pendientes porque se están haciendo gestiones de gobierno a gobierno para la repatriación de los restos mortales de nuestro compañero. En cuanto al estado de los otros dos bomberos, Los otros compañeros, Ever Velázquez y Ovilson Santos, están estables. Dos familiares de ellos dos van a viajar este día a la Ciudad de México. Y de igual manera, agradeciendo pues al señor presidente por todos los esfuerzos que ha hecho para estos héroes nacionales. Y lamentando pues esa pérdida irreparable que tenemos el día de hoy. ¿Serán velados aquí en el cuartel general? Sus restos mortales van a ser velados aquí en el cuartel general, con todos sus honores de ordenanza serán recibidos y posteriormente pues va a ser sepultados una vez que toque ya las exequias finales en el cementerio de San Miguel Arcángel. Y mientras las autoridades señalan que la repatriación del cuerpo del bombero Oscar Madrid se produciría hasta el fin de semana a causa de los trámites que se deben realizar, los familiares del bombero fallecido lamentaron su muerte. Estos son los detalles. Se le asistía a la iglesia Arca de Noé en el barrio abajo. Fue una persona muy entregada a la obra del Señor. Deja un legado a su familia, él deja 3 hijos, deja un niño de 11 años, un menor de 3 y un recién nacido de 21 días. Es impactante para nosotros como familia poder recibir esta noticia trágica el día de hoy, porque la verdad que el día domingo que él partió hacia México iba en unas situaciones demasiado de críticas. No esperábamos lo peor, pero de una u otra manera le estamos pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza necesaria para poder soportar este momento angustioso, que no se lo deseamos a nadie, y al mismo tiempo haciendo hincapié para que los cuerpos de inteligencia puedan dar con estos pirómanos que causaron esa tragedia en la Pinares de Luyuca y que causaron la muerte trágica de 3 valiosos bomberos, héroes nacionales que dieron su vida por esta noble institución. Nuestras condolencias para la familia de estos héroes hondureños que han luchado contra el fuego. En otra información les informamos que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Heide Fulton, aseguró que su país no será refugio de todos los que tratan de escapar de la justicia de Honduras. Esto lo dijo en referencia a la captura de Carlos Alberto Zelaya, señalado por lavado de activos de dineros provenientes del fraude del Instituto Hondureño del Seguro Social. Carlos Alberto Zelaya Rojas es hermano del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya. Fulton aseguró que el arresto es un claro ejemplo de la continua cooperación de la investigación de los Estados Unidos en el caso del Instituto de Seguridad Social. Desde la devolución de los bienes incautados hasta la búsqueda y arresto de los fugitivos. De acuerdo a la acusación, Carlos Zelaya, ciudadano de Honduras, residía en el área de New Orleans y conspiró con su hermano, el exdirector de esta institución, para lavar más de 1.3 millones de dólares en sobornos. Y cambiando de tema, pero en el ámbito internacional, los inmigrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, continúan a la espera de presentar una solicitud de asilo ante el gobierno de Estados Unidos en la Oficina de Migración de San Isidro, en donde ya se han recibido 74 peticiones de asilo. Estos son los detalles. Unos 25 centroamericanos de la caravana de migrantes fueron admitidos en Estados Unidos para iniciar su solicitud de asilo entre la noche del lunes y el martes, un estatus que pueden obtener aquellos que comprueben de alguna manera que volver a sus países de origen puede poner en riesgo sus vidas. El grupo forma parte de los 150 centroamericanos que llegaron con el convoy y que permanecen en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana a espera de ser recibidos por las autoridades estadounidenses. Agua y todo, le damos gracias de veras a Tijuana y a todos los estados de México donde hemos pasado. Y de verdad les agradecemos y les damos las gracias por habernos apoyado en todo el camino. Según Pueblos Sin Frontera, que organizó la caravana migrante, en el primer grupo que ingresó a Estados Unidos hay principalmente mujeres y niños.
El presidente estadounidense Donald Trump pidió al gobierno mexicano detener la caravana llamada Via Crucis Migrante, que arrancó el 25 de marzo en el sur de México con unos 1,000 migrantes centroamericanos. Pero escuchar de un gobierno que tiene todo el recurso en el mundo y nada más quiere tener la puerta cerrada, pues es una broma. Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional en la frontera y ha pretendido ligar el tema migratorio con la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora le damos paso a nuestra compañera Tania Rodríguez, quien nos presenta la noticia más importante en el campo deportivo. ¿Qué tal, compañeros? Les comento la noticia del día de este miércoles. Y es que la FIFA sorprendió al anunciar castigo de 2 años para el entrenador hondureño Ramón Enrique Maradiaga por su implicación en un intento de manipulación de partidos. En su etapa como director técnico de la selección del Salvador, Maradiaga dijo en conferencia de prensa en Tegucigalpa que quizás esto sea el fin de su carrera porque no tiene la capacidad para pagar una multa de $20,000, unos 479,000 lempiras. Mi mayor error fue no habérselo hecho ver a los miembros de la federación, sino que simplemente pues me aparté y dije esto no es asunto mío. Por dos razones. Una, porque recién había pasado lo del amaño de los juegos y de los cuales habían sido castigados varios jugadores años anteriores. Y segundo, porque tenía una plena confianza en ese grupo de jugadores de que ellos no iban a aceptar ese ofrecimiento. En noviembre recibo un correo donde se me hace ver de que estoy pues, en un sumario, si podemos llamarle así, y que ellos querían si yo buscaba defenderme. Y que por eso pues, me dan como culpable, ¿verdad? No haber informado y por eso me he hecho acreedor a esta sanción, de la cual pues no sé si voy a apelar, porque primero tiene un costo y no tengo la capacidad para pagar ese dinero. Y segundo, pues yo me siento tranquilo, no he hecho nada malo. Esta fue la noticia del día en el mundo de los deportes. Seguiremos con más información aquí en Aprensa Televisión. Muchísimas gracias, Tania Rodríguez. Más adelante nos estará informando con más específicamente acerca de los deportes y a continuación les informamos con más noticias nacionales. Las autoridades policiales reportaron la captura de 5 personas supuestamente vinculadas con los hechos violentos en las marchas del 1 de mayo, Día del Trabajo, en Tegucigalpa y Choluteca. Está la información. 2 de las personas que fueron requeridas en la capital de la República fueron identificadas con el nombre de Cristian Alberto Cruz Vallecillo y la otra persona Ángel Santiago Troches Briones. Estas 2 personas se les encontró en posesión de objetos inflamables. Hay un tercer detenido para efectos de investigación por asociación a estos actos vandálicos que se ocurrieron en el centro de la capital al finalizar la manifestación organizada por los gremios conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Hay otras 2 personas detenidas en el sector de Choluteca, no manejo los nombres en este momento, pero sí estas personas también están relacionadas a actividades de alteración del orden público durante estas manifestaciones. Y tras la inscripción de 28 postulantes a los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, la junta proponente dio por cerrado el proceso de inscripciones y sigue ahora la programación de las audiencias con cada uno de los candidatos y también la aplicación de las pruebas. La junta deberá presentar al Congreso una lista de 5 candidatos finales para el pleno con un mínimo de 86 votos de 128 diputados. Elija en agosto próximo al nuevo fiscal general y adjunto que dirigirán la fiscalía por 5 años. Y ante las lluvias de inicios de mayo y la ola de humedad y calor que esta está generando, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitieron el pronóstico para las próximas horas. Estos son los detalles. Para el día de hoy tenemos lo que es ingreso de humedad del Caribe hacia el territorio nacional, así que la parte Caribe de Honduras va a tener un cielo parcialmente nublado a nublado. Las temperaturas siempre siguen siendo cálidas, especialmente para la zona norte, donde la temperatura máxima está alcanzando hasta los 32 grados, 34 grados para el Valle de Sula. Más hacia el centro la temperatura está oscilando entre los 30 y los 33 grados y la temperatura más alta se está registrando en la región sur, donde están alcanzando hasta los 39 grados, la más fresca
siempre en las partes altas del occidente, donde la máxima anda alrededor de los 24 grados, y en la parte oriental del país la temperatura máxima está llegando hasta los 32 grados centígrados. Es por este calentamiento y por la entrada de humedad que esperamos lluvias un poco aisladas en la parte norte del territorio nacional, podrían tener acumulados alrededor de los 5 milímetros, un poco más altos para lo que es la ciudad de Tela, donde podríamos tener acumulados hasta de 10 milímetros por causa de la lluvia que estaríamos experimentando el día de hoy. Para mañana condiciones muy similares, lo único que la lluvia va a ser más aislada y los acumulados van a ser más bajos. Y las autoridades del Registro Nacional de Personas han autorizado al parecer lo que es la nueva identidad. Fernando Anduray conversó con la prensa televisión al respecto. Es que depende, si quieren incorporarle mayores medidas de seguridad, si quieren incorporar sistemas de seguridad tecnológica a la base de datos, si quieren incorporar sistemas de distribución, si quieren incorporar algunos otros procesos permanentes o nuevos chips o nuevas situaciones en la identidad, todo eso tiene un costo. Cualquier cosa que decida el Congreso, que pidan que se le incorpore a la identidad y que los partidos políticos quieran, todo eso el Congreso debe darle la entrada al costo necesario para que el gobierno sepa cuánto es lo que hay que invertir. Y en otra información, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula anunciaron que esta semana iniciará la entrega de los carnetes. Estos son los detalles. Ya en conjunto con las otras medidas, creo que es muy importante el proceso de la carnetización, porque de esta forma ya no se va a estar permitiendo el ingreso de personas ajenas a la universidad que de alguna manera ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes. Y bueno, y seguir también con otras medidas que se están implementando en la universidad. Se está contemplando la instalación de cámaras de seguridad en otras partes del campus y ya otras que ya se están implementando, como la iluminación la semana anterior, la regularización de los accesos y otras cosas más, ¿no? Se contempla también una campaña también para el consejos de seguridad a los estudiantes. Para conocer cómo será este proceso, les presentamos las claves del día. Mañana, jueves 3 de mayo, estarán recibiendo el carnet los alumnos con cuentas 77 a 2008. El viernes 4 de mayo, los alumnos con cuentas 2009 a 2011. El sábado, mucha atención porque el sábado también se estará entregando a los alumnos con cuentas 2012 a 2013. El lunes ya se salta el proceso a los alumnos con cuentas 2014 a 2015. El martes 8 de mayo a los alumnos con cuentas 2016 a 2017. El miércoles 9 ya a los alumnos con cuentas 2018. Y el jueves 10 a todos los que no asistieron. El horario de atención será de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los requisitos es que los alumnos deben presentar una tarjeta de identidad, su partida de nacimiento o una identificación con foto. Los alumnos extranjeros, su pasaporte o carnet de residencia, y todos deben estar matriculados en el primer periodo del 2018. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy.